Que sé que mi belleza es superior a todas las bellezas que tú pudieras encontrar. Así le escribe la veinteañera Carmen Mondragón a su amante el pintor Gerardo Murillo, doctor atl, quien sucumbió ante la mujer más bella de su tiempo. Murillo fue quien le llamó Nahui Olin para resumir con un título prehispánico la fuerza, la inteligencia, la sensualidad de una mujer que en ocasiones lo eclipsó. En Cuenta Conmigo hablaremos de esta artista de esta mujer de vanguardia que deslumbró al México de hace un siglo y lo sigue haciendo. Aquí en el estudio platicaremos con Marisola Argüelles, historiadora del arte, y con la escritora Adriana Malvido, autora de olín La Mujer del Sol. Además, Mariano Mesa estará también presente aquí del Museo Nacional de Arte con una sorpresa. Niña burguesa, educada en París, en las artes y el quehacer social, bien casada, como decían, como correspondía a su origen, Carmen Mondragón abandonó este rol social para convertirse en Nahui Olin y vivir de acuerdo a sus pasiones y a la libertad en la que ella creía. Imposible que la educación europea no le diera esa amplia visión del mundo que la hizo abrazar al feminismo de las sufragistas anglosajonas, adentrarse en la ebullición artística que se vivía en París y otras corrientes de pensamiento en los albores del siglo XX. Nació como Carmen Mondragón, pero en el ambiente artístico e intelectual del México postrevolucionario todos le llamaban Nahui Olin, nombre azteca con el que la bautizó su amante, el Dr. Atl, que significa el movimiento renovador de los ciclos del cosmos. Su espíritu rebelde, impetuoso y apasionado. Combinado con su belleza y sus legendarios ojos verdes, quedaron plasmados en decenas de lienzos, fotografías y murales, donde deslumbra con su sensualidad y su mirada magnética. Lo cierto es que nadie como Naui Olín para representar a las mujeres liberadas, artistas creativas quienes comienzan a dar forma en México a la mujer moderna. Fue modelo de pintores como el Dr. Atl. Posó para Diego Rivera en el mural La creación, donde representa a Erato, la musa de la poesía erótica, y posó desnuda para fotógrafos como Edward Weston y Antonio Garduño. Hija de un militar porfirista, Carmen recibió una refinada y pulida educación en las artes, como correspondía a una niña burguesa. Se casó con el entonces cadete Manuel Rodríguez Lozano, que como diplomático se desempeñó en París, donde ambos convivieron con Picasso, Matiz y el mismo Diego Rivera. Tras un matrimonio tormentoso y un hijo que falleció al parecer de muerte de cuna, ambos regresaron a México y se separaron en 1921. Tras lo cual, ella se haría amante del pintor Gerardo Murillo, doctor Atl. El caricaturista Matías Antoyo y el capitán Eugenio Agassino, quien falleció de una intoxicación, lo que hizo que Nahui se retirara de la vida pública hasta 1978, en que falleció. Como activista, Carmen correspondió a su tiempo. En 1935 fundó la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías, que atentaban contra el progreso del país. Carmen Mondragón, o Olín, pintora, Poeta, activista y musa, rompió moldes y dejó una huella imborrable en los albores del siglo XX mexicano. Y para seguir acercándonos a este personaje que luego parece una cebolla, quitamos una capa y siempre aparece otra, hoy me acompañan Marisol Argüelles, que es historiadora y crítica de arte, y Adriana Malvido, escritora, periodista y autora del libro Nahuí Olin, La Mujer del Sol. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier, por invitarnos. Pues es un personaje que de veras cada vez me sorprende más porque siguen saliendo cosas como estamos viendo en este programa, incluso, ¿no? Uh -huh, sí. ¿Por qué te interesaste, Adriana, hace más de 20 años en, en la Hace 25 años yo trabajaba en La Jornada, contigo, por cierto. <laughs> y entonces el director del periódico Carlos Payán me encargó un reportaje sobre Nahui Olin. Yo acababa de hacer uno de Antonieta Rivas Mercado, que cumplía 40 años de su muerte. Entonces, en esa época, que fue hace 25 años, no había, la verdad, casi nada de Nahuíolín. Y siempre estaba su nombre en referencia a, uno, a otro, ¿no? Hija del general Mondragón, esposa de Rodríguez Lozano, amante del doctor Atle, etc. Y eh, fue muy difícil encontrar algo más, ¿no? Empecé a entrevistar gente, a buscar por todos lados, y cuando di con las cartas que ella le escribió al doctor Atle, que fue en un archivo de bellas artes, de, en, este, en este episodio magnífico en la historia del arte en México y en la historia del amor en México, porque qué bárbaro, Por qué ¿no? ¿Qué, qué relación. Cuando di con esas cartas que ella le escribió a él, decidí ya no soltarlo, se hizo el reportaje y después se convirtió en libro. ¿Por qué, Marisol, hemos tenido sobre todo la imagen mítica de esta mujer, realmente excepcional, y no... Nos acercamos, digamos, a propuestas tan concretas como a su trabajo pictórico, que lo tenía. Lo pues arronó. yo creo que ese es un fenómeno que no le sucede únicamente a Nahui, quizá en ella se acentúa un poco más porque sí se convirtió en un personaje mítico en torno a su belleza, a su vida, como al erotismo, a esta cosa como tan pasional que vivió, que fue como la etiqueta con la que vivió Nahui, ¿no? Pero creo que no es a la única a la que le sucedió. Este, me parece que muchas de las mujeres que vivieron en el siglo XX y que fueron parte de la gran, del gran movimiento de vanguardia que hubo en México también estuvieron siempre relacionadas a sus parejas. También se les ve desde, por ejemplo, su trabajo se ve desde, siempre desde su biografía, uh -huh. siempre asociado a su momento emocional, a la pareja con la que estuvo, a qué momento de su crisis o de su no crisis tenía. Entonces creo que en el caso de Nahui además, como ella eh, entra y sale de México y está como asociada también a otras vanguardias, es decir, en México el movimiento que, que, que caracteriza los primeros años del siglo XX, claro que tiene relación con las vanguardias europeas, pero en el caso de Nahui yo creo que sucede algo que es muy interesante y que es esta enorme libertad con la que ella vivió, se manifiesta también, o sea, se, se, sale, se asoma también en su trabajo. Entonces ella asume de manera libre ciertas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en México, pero también cosas que trae y que ve, en, en, por ejemplo, en Francia o en otros lugares, y que es producto primero de la educación que tuvo, pero también, pues, de este espíritu muy libre que le permitió pues no meterse únicamente en una sola corriente o no inscribirse en un solo movimiento. Exactamente. Bueno, como mujer también le interesaban muchas cosas que tienen que ver con el voto. Con la, la libertad, digamos, para desnudarse uh -huh. sin ningún problema y ser modelo uh -huh. para que un fotógrafo como Weston, que no era cualquier fotógrafo, le, le hiciera algunas imágenes. Pero, ¿cómo o cuándo se empezó a reconstruir esta imagen de, de Nahui Olin? Yo creo que empieza en los 90, los Javier, 90. a principios de los 90. Por un lado, y es muy importante el trabajo de Tomás Urián, uh -huh. que hace la primera exposición individual de Nahui Olin en el Museo Diego Rivera de Alta Vista. Y entonces ahí, en el Museo Estudio Diego Rivera, ahí como que Nahui emerge del olvido. Había estado enterrada, yo creo que había estado castigada. Como la tierra dormida. Sí, en Diego Rivera, ¿no? exactamente. Estaba, la, la tenían guardada. A mí incluso una crítica de arte me decía, estamos preparados para un personaje así en, en sí, México. Y te lo dije, oh, wow. Imagínate, ¿no? Entonces, de pronto emerge su pintura, pero también emerge su poesía, su prosa, sus fotografías. Y resulta que todo esto te da a un personaje impresionantemente fuerte y propositivo. Es un personaje que se expresa con todos los medios a su alcance, con el pincel, con la pluma y con su cuerpo. Como bien dicen, dibujaba con su cuerpo, se expresaba con su cuerpo. Y cuando posa para los artistas, ella tiene un poema que dice así, ¿no? Cuando poso siempre soy otra, ella está interactuando, ella también está creando. Entonces empieza y se convierte yo creo que en un personaje como de culto Javier que ahora otra vez empieza a cobrar fuerza porque yo creo que hay una nueva generación de jóvenes a quienes les habla Nahui Olin, con quienes está puede estar muy conectada y que tienen menos prejuicios Claro Hay algunas constantes Marisol en la propuesta plástica de Nahui, pensando en su trabajo digamos como pintora pero también en la relación que tenía con fotógrafos Por supuesto Mira, algo que a mí me llama mucho la atención de su trabajo, pero también esto que decían hace rato, que no es únicamente una modelo, es la relación que entabla como entre la obra y el cuerpo, que en efecto podríamos como calificar de una especie de performance muy temprano. Uh -huh. ¿no? Yo creo que ella fue una mujer muy intuitiva, no únicamente una mujer, una mujer educada. ¿no? como sucedía en esa época, además sabía de música, este, etc. Pero creo que todo eso al final como que se integró en un personaje que era capaz de llevar su, su, su intelectualidad y su propuesta artística en, como integral, en una sola cosa. ¿no? Entonces eh, se convierte en un personaje muy interesante porque vive muy cerca de sus emociones y esas emociones que tiene tan cerca... Toma contacto inmediato con el medio con el que ella convive. Si es la escritura, si es en la poesía, en la poesía, si es en el momento de ser modelo, uh -huh. que en efecto es una especie como de interacción entre quien le toma la foto y ella, y es su cuerpo quien establece también un lenguaje completamente diferente, y es también en la pintura. Entonces, creo que por estudiar hay muchísimo, porque por supuesto. Pues es fácil asociarla a la influencia del doctor Atle, que no dudo que la haya tenido, tampoco es, es malo hace, eh, eh, pensarlo así. Es decir, claro. lo que creo es que más que una influencia de uno al otro, fue una especie como de retroalimentación. Creo que, al, a, como en, dentro de esa relación tan intensa y tan tormentosa, de dos personajes tan interesantes y tan intensos, porque el doctor Atle tenía También, lo suyo, claro. sin duda hubo también una relación intelectual y en esa relación intelectual fue de ida y vuelta. Y si bien el doctor Atl fue mucho más grande que ella, creo que la frescura de, de Nauviolín, creo que además eh, su salida y su entrada a México, su contacto con otros movimientos, también llegó como pues, a impactar en la obra de, de él. ¿no? Entonces, sí creo que... Es una gran oportunidad y un gran momento para releerla en todos los sentidos, es decir, como, como mujer, quitarle un poco el, el, el mito que siempre va a existir, pero es quitarle un poco el mito de quién es la mujer más guapa de los años 20. O sea, sí, pero también esta mujer, la más guapa de los años 20, fue una mujer que tuvo que ver con la música, con la literatura, con la pintura, con el dibujo, porque además fue una gran dibujante. Y en ese sentido creo que es el momento en el que la independencia que ella siempre pidió para sí misma, ahora se la demos leyendo su trabajo así. Lo que a mí me encantó de Nahué es su pasión por la vida. Todo lo que haces con gran pasión. Y eso creo que viene a sacudirnos y su propuesta también en este eros. En su vida, ¿no? en esta época tan dura que estamos viviendo, pues este tipo de personajes acuden ¿no? y nos llenan de inquietud y de preguntas, y el pasado nos habla al presente. Pero entonces está la nueva edición con nuevas imágenes, porque siempre aparecen. Se presentará próximamente. Se presentará, yo espero que en el marco de la exposición en el Munal. Entonces ahí vamos a estar con la nueva edición. Pues muchas gracias, Adriana. Gracias. Marisol, Javier. muchas gracias. Al por contrario, gracias. Los cinco años de su intensa relación con el doctor Atul permitieron a Nahui Olin dedicarse a escribir cartas, poemas y otros asuntos de su interés. Ahí en la azotea del claustro de la Merced, donde hicieron su refugio amoroso, fue donde el artista vivió su época creativa más productiva. Aquí, algunos de sus poemas. Pozo para los artistas que hacen cuadros siempre nuevos cuando yo pozo. Cuando pozo siempre soy otra. Mi espíritu derramado en mi cuerpo se escapa por mis ojos. Los pintores se atormentan con razón porque cuando yo poso aporto siempre algo nuevo. Mi espíritu puro derramado en mi cuerpo que brota por mis ojos a los señores que siempre crean conmigo obras nuevas. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar y de las cosas y de los elementos y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo que tiene siempre lo que hacer. Inagotable sed de inquietud creadora. Y es fuego que no resiste mi cuerpo, que en continua renovación de juventud, de carne y de espíritu es único y es mil, pues es insaciable sed. Me da mucho gusto que nos acompañe en esta noche Mariano Mesa, curador del Museo Nacional de Arte, porque tiene una primicia que seguramente nos va a entusiasmar a muchísimos. Gracias, Mariano, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues este personaje, Nahui Olin, sigue, digamos, con sus ondas expansivas, llamando la atención de nosotros de muchas maneras. Y ahora me sorprende que el, el Munal va a montar o está montando una exposición de ella justamente. ¿En qué consiste? Así es, eh, fíjate que eh, nos dimos cuenta en el museo que hacía falta hacer una revisión eh, realmente incluyente acerca de Naui Olin, en la que pudiéramos hablar de la plástica que creó Naui Olin. Eh, ¿Pero por qué dices incluyente? Incluyente porque siempre se deja de lado muchos aspectos que ella promovió o realizó. Por ejemplo, eh, ella fue maestra desde 1923 hasta 1970. Entonces, durante todo este tiempo creó toda una teoría acerca del arte. Estamos hablando que es una mujer que no tan solo está desarrollando y pintando arte, sino que también está creando todo, todo un concepto acerca y teorización acerca de, es, de es la, la etapa plástica. etapa o la época, digamos, de las misiones culturales del método mogar, por cierto. Exactamente. Ella tiene un método distinto al de mogar. Así es. Eh, fíjate que eso es muy interesante porque desde 1924 Naui Olin crea un, una especie de teoría acerca del arte en la que sí. ella dice que los niños no deben de aprender acerca de eh, algunos elementos como el círculo, o el punto o la línea, que era lo que promovía el método Besmogart, y ella realmente lo que piensa es que lo que se debe de hacer es observar. Eh, la exposición eh, se centra en cuatro cosas principales de que están repente. dentro de la, de la plástica de Naui Olin. Eh, la primera es la síntesis. Eh, uh -huh. Nahui Olin, desde que está en San Sebastián, sí. que ahí todavía la tenemos que llamar Carmen Mondragón, eh, empieza a ver los nuevos discursos que están sucediendo en Europa. ¿no? Eh, sabemos como el fobismo, eh, el cubismo, el todas futurismo, las exactamente, uh -huh. todas estas vanguardias. Y, ¿Y hacia qué van? Hacia la síntesis. Ella empieza a realizar caricaturas que sabemos que las hace de, de todos los amigos que, que tiene en San Sebastián, que, que son igual artistas, este, poetas. Eh, y ella hace un análisis psicológico de, de estas personas y realiza caricaturas. Estamos hablando de la síntesis. Es un punto de vista muy característico la caricatura, ¿no? Exactamente. Y que después vamos a poder apreciar en todos sus óleos. Uh -huh. Y es bien importante esta parte porque cuando vemos toda, toda la obra pictórica que ella realizó, Viene de ahí, de la caricatura. Por eso a veces cuando la vemos eh, sola, eh, no entendemos y, y pensamos que es naive, que es malograda, pero en realidad lo que ella está haciendo proviene de la caricatura, ¿no? de la síntesis de forma, de la síntesis de color. Bueno, este es un tema, síntesis. Exactamente. ¿Cuáles son los otros? Después nos vamos a la parte de la ciencia y la tecnología, que es algo importantísimo. A, a finales del siglo XIX y a principios del XX, eh, los temas científicos empezaron a, pues, expandirse, uh -huh. eh, se popularizaron y obviamente, pues, los artistas plásticos y los poetas los empiezan a retomar. En este sentido, Naui Olin, eh, desde que está en San Sebastián, más o menos por 1917, comienza a realizar una serie de poemas y escritos eh, con terminología científica. ¿Esto qué tiene de moderno? Quizá ahora ya lo vemos un poco... Eh, eh, no sé. Eh, Rebasado. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho su, su marcar el sentido contrario de la propuesta de Einstein, ¿no? Claro. Pero me quedo con la idea de que era una mujer que le interesaba la ciencia y la tecnología. Claro, y lo importante aquí es el empezar a, a usar terminología en poemas, uh -huh. incluirla en sus prosas y crear unas prosas realmente muy modernas para la época. Imaginemos ahora, por ejemplo, que un poeta comienza a incluir en sentimientos humanos, cosas como la computadora, como el internet, o sea digamos que podría ser nuestra contemporánea y no sé qué habría hecho claro, en estos días, ¿verdad? En estos días yo creo que las salidas tecnológicas le hubieran dado muchísimo más alcance al arte que realizaba. Bueno, entonces van dos puntos. ¿Cuáles son los otros dos? Y después nos vamos a la parte del cuerpo, lo corpóreo. Uh -huh. Ella eh, se da cuenta del poder que tiene con su cuerpo, lo que puede crear. Y entonces ella sabe que lo que puede hacer con su, con su cuerpo es dibujar. Uh -huh. eh, se, se empieza a tomar fotografías, va a casas de, a estudios fotográficos importantes de la época, conoce a Edward Weston, que eh, Edward Weston llega en 1923 con Tina Modotti y le realiza una serie de fotografías. Eh, y a partir de ese momento, ella empieza también. A tomar control de lo que está haciendo. Algo importante en las fotografías de, de Edward Weston es que ella confronta al fotógrafo. No es una modelo pasiva. Es, eh, es una modelo que, bueno, no me gusta llamarla modelo en realidad, porque eh, eh, lo que ella hace es arte. Eh, confronta, todo el tiempo está confrontando a, al a, punto de vista, vista al del fotógrafo. fotógrafo. Claro. Eh, en este momento también le empiezan a dibujar personas como Jean Charlotte. Eh, Diego Rivera, hay muchísimos artistas que lo empiezan a hacer. Y algo importante en la obra de Jean Charlotte, por ejemplo, es que hay algunos dibujos que ella también firma. Uh -huh. ¿Esto qué te quiere decir? Que era una, una obra que estaban haciendo en conjuntos. Los dos sabían que ella, su vehículo artístico, era su cuerpo y el artista lo estaba plasmando. Entonces es una obra de dos personas. Oh, estupendo. ¿Cuándo es la exposición, Mariana? Eh, la exposición eh, está contemplada para el 14 de junio al 9 de septiembre, eh, en las salas temporales del Museo Nacional de Arte. Eh, vamos a tener muchísimas actividades eh, paralelas a la, a la exposición y pues ojalá nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Mariana, por compartirnos esta información. Muchas gracias. Los libros siempre nos permiten abrir nuevos mundos en la imaginación y esto, la imaginación, es justamente lo que le sobra a los niños. En este mes de abril, que celebramos el Día Internacional del Libro, y el mes del niño en nuestro país, en nuestro país, qué están leyendo ellos? hoy la tecnología los tiene atrapados, es cierto, pero cuáles son los temas que les llaman la atención, cuáles buscan? en otras historias tenemos hoy la opinión de marina núñez, directora de publicaciones de la secretaría de cultura. hola, javier, cómo estás? muchas gracias por invitarme. Eh, sobre el tema de qué leen los niños, eh, yo quería decir que los niños leen la vida, los niños tienen que aprender a leerlo todo, como lo hicimos todos en nosotros en algún momento. Leen un cuadro, leen una ropa, leen los gestos de la madre en principio, leen las caras de todos los demás. Y si uno en algún momento les pone a disposición un libro, se los pone enfrente, también van a leer ese libro en cuanto puedan decodificar eh, todo el lenguaje y puedan empezar a interpretar las imágenes de los distintos libros. Yo creo que lo importante para que un niño comience a interesarse por los libros antes que comenzar a leerlos, y eso lo puede hacer eh, en una muy primera infancia, es ponerle los libros delante, hacer que los tenga cerca, ver que la gente utilice esos objetos o, o que se acerque la gente que tiene cercana a esos contenidos eh, de lectura. Puede ser a través de plataformas digitales, puede ser a través del propio libro impreso como objeto. Eh, ¿Qué leen ya cuando saben leer? pues leen temas que les interesen, leen temas que, que les puedan llamar la atención de alguna manera porque en la escuela se los eh, están hablando de ello. hay ahora muchos libros sobre biografías de personajes, mujeres, hombres, sobre historias de la antigüedad que ahora están interesados también en ello. yo creo que hay que darles libertad de elección. hay que darles libertad para que ellos sepan qué, les inter qué libros son los que eh, quieren tener consigo. porque finalmente leer, pues es un placer, como ya se ha dicho tantas veces, y, y tiene que ser un placer para ellos al que tengan que acceder además de manera libre. Agradezco muchísimo este espacio. Un abrazo. Y ahora cuéntame, es un ejercicio de lectura para dar voz e imagen a quienes nos siguen en cuenta conmigo. Yo les propongo lecturas interesantes para que nos digan ustedes en un video de 30 segundos lo que el autor le dice a usted. Hoy, a manera de homenaje al gran Sergio Pitol, les presento este texto para que nos diga qué le dice el escritor. Viajar y escribir. Actividades ambas marcadas por el azar, el viajero, el escritor, solo tendrán certeza de la partida. Ninguno de ellos sabrá a ciencia cierta lo que ocurrirá en el trayecto, menos aún lo que le depara el destino al regresar a su Ítaca personal. Mándenos sus videos a arroba Jarandaluna en Twitter o también puede hacerlo al Facebook, arroba Javier Aranda Luna, todo junto, página oficial. Este es uno de los videos que nos enviaron, por cierto, sobre el poema de Octavio Paz. Hola Javier, soy Omar y me gustó mucho el poema que utilizaste de Octavio. Para mí es un gran poeta que utiliza bastantes metáforas en sus trabajos. Creo que en este caso utiliza la relación que tienen todos los seres humanos con su entorno y el cosmos que lo rodea y me pareció un gran aporte que lo hayas mencionado. Así que un saludo y gracias por esta sección. Muchas gracias por compartirnos sus videos para animar la mesa de la lectura. Llegamos al final de cuenta conmigo y agradezco su atención. Los espero cada semana los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas, solo un libro, un libro a la mano, la mente abierta y el ambiente que prefieran. Buenas noches.